El sistema Braille es una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos que utilizan las personas ciegas o con problemas visuales. La Organización de Naciones Unidas, con la finalidad de hacer conciencia en el mundo para incentivar la educación, destinó el 4 de enero de cada año para que se realicen campañas de apoyo al sistema Braille para extender el conocimiento por toda la humanidad. Países latinoamericanos ya han avanzado e incluso cuentan con bibliotecas del sistema Braille. Tal es el caso de Argentina. Yo soy Pablo Lecona, vivo en Buenos Aires, en la capital. Estoy al frente de Tifle Libros, biblioteca digital para ciegos. Hoy Tifle Libros es una biblioteca que ofrece acceso gratuito a más de 54.000 libros en archivos digitales, libros de todo tipo, libros de literatura, pero también para estudiantes de nivel primario, secundario, universitario. Con el apoyo de OMPI hemos podido armar un equipo de personas que están adaptando libros, que se van a adaptar 800 textos en todo el año de libros cedidos por editoriales. Honduras también avanza en los temas de inclusión social y aunque no todos los niveles educativos cuentan con la traducción de libros en el sistema Braille, ya hay una biblioteca que apoya a personas con discapacidad visual con tecnología donada a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bastante, porque estos instrumentos solo los he percatado en internet. Lo he alcanzado a escuchar y las descripciones, pero no pensé que iba a poder palpear uno ya físicamente. ¿Qué tanto le va a ayudar esto a usted? En la segunda máquina que uno va mostrando, va dando lectura, perdón, la máquina va mostrando en Braille cuáles son los textos, me llama más la atención porque como yo he perdido visión en los transcurso de la lectura porque tengo que forzar visión, entonces miro más accesible ya la máquina de que tiene teclado, máquina Perkin, y va digitalizando para que vaya apareciendo en alto relieve en escritura Braille. Así había maquinaria, podría decir un instrumento adecuado a la necesidad de las personas con discapacidad visual, pero no pensé que iba a llegar algo así tan grande. El sistema Braille fue creado por Louis Braille en Francia, teniendo apenas 5 años de edad. Creó el sistema por la necesidad de adaptarse a la sociedad cuando perdió la visión en un accidente. Desde el siglo XIX exactamente, en 1825, el sistema Braille le ha servido a personas ciegas que cuentan con la herramienta eficaz para leer y escribir. Para Hable Como Habla, les informó Brenda Moncada.